Montijo se quedó sin cara después de hablar mal de una conductora, que a la mera hora terminó compartiendo pantalla con ella. Por aquí y por allá afirman que Galilea únicamente sigue en Hoy para tapar las apariencias, pues a Televisa no le conviene que a Galilea la sigan relacionando con su muy querida y polémica comadre Inés Gómez Montt después de haber hablado muy mal de esta persona. A Galilea casi la pusieron ahí porque sí, para compartir pantalla con Carmen Muñoz. Anteriormente, los reporteros le preguntaron a Galilea Montijo qué opinaba acerca del posible ingreso de la exconductora de Enamorándonos a Televisa. En un desplante cero amable, Galilea dijo que era una total desconocida para ella. Esto generó que los reporteros se quedaran con cara de ¿cómo? ¿Cómo que no conoce a Carmen Muñoz? Por supuesto que ahora todo el mundo la ubica por haber sido la conductora del programa de TV Azteca Enamorándonos. Sin embargo, Galilea insistió en que a Carmen únicamente la conocían en su casa. Todavía para echarle más salsa al molcajete, Galilea dijo que si Muñoz entraba a Televisa, lo haría por la puerta de atrás. Sintiéndose muy orgullosa de sus palabras, a Galilea se le cayó la cara de pena y hasta se le borró la sonrisa de la cara. A Galilea le informaron que Carmen Muñoz estaría de invitada en el matutino Hoy. Ella estaría cubriendo a Andrea Legarreta mientras ella está de vacaciones. De haber sido otro momento sin el escandalazo de Inés Gómez Montt, Galilea hubiera puesto a todos en su lugar y Carmen Salinas ni siquiera hubiera pisado el foro del matutino. Pero como las cosas no andan nada bien en estos momentos, a Gali no le quedó de otra más que con una sonrisa darle la bienvenida a Carmen. Se dice que el día que ambas se encontraron, la tensión se sentía en el aire. Galilea tenía sus palabras aquí en la garganta, mientras que Carmen Muñoz sabía que días antes Gali había hablado muy mal de ella. A pesar de eso, con el cinismo que la caracteriza, Galilea le dio la bienvenida. Y si anteriormente dijo que era una completa desconocida, en esta ocasión no le quedó de otra más que reconocer que Carmen Muñoz era una de las presentadoras más populares del país. Además de esto, seguramente Galilea recordó que ella dijo que Carmen entraría a Televisa por la puerta de atrás, pero ¡oh sorpresa!, lo hizo por la puerta grande en su propio programa, el cual conduce desde hace más de una década. Con esto, Galilea Montijo nota que ya no tiene el poder que anteriormente tenía en la televisora de San Ángel. Ahora tuvo que aguantarse y recibir a Carmen Muñoz, quien probablemente en una de esas hasta le quita la chamba. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.